al agro, etcétera. Ahí tenemos, buenas noches, Sí, doctor buenas Gustavo noches. Pacheco. Encantado Los de dejo. saludarlos. Rómulo, querido, Gran muchísimas gracias. saludo, gran saludo, mi querido presidente de IGOP, Muchísimas gracias. secretario general del partido Renovación Popular, candidato con el número uno al Parlamento Andino. Indudablemente no hablo del resto de la experiencia porque él no los va a contar, además de la gran intervención desde el Parlamento cuando fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, si no mal recuerdo, y vicepresidente de la Junta Directiva del Parlamento Nacional. Así que en ese contexto, primero, bienvenido. ¿Cómo va el agradecido a Dios? Perdóname un instante, agradecido a Dios. Agradecido a la cadena de mujeres y hombres integrados en esta red y en Compime, y de verte aquí, tenerte aquí, no te imaginas la alegría que tengo. Pasaste días de prueba bastante duros con el tema de la salud, y hoy nos alegramos de tenerte aquí a través de la pantalla. Muchísimas gracias, Rómulo, queridos amigos. COVID es una plaga mundial, una pandemia, es una guerra biológica que no respeta a nadie. El 22 de enero me contagié en un acto político de mi partido, Renovación Popular. Como secretario general estaba dirijo el plan de gobierno y en un acto que presentamos el plan de gobierno hubo el contagio. Y a partir de entonces, al cuarto día, me faltó el oxígeno. Acabé en el hospital Rebagliati, en una silla de ruedas durante 2 días esperando una cama. Y luego fue el camino a la muerte. El camino a la muerte porque me faltó el oxígeno. Me pasaron 3 veces de piso, me cambiaron de piso para darme mayor oxígeno y mis pulmones se carcomieron al 71%. Y en esas circunstancias me iban a trasladar a una clínica, Maison de Santé, porque necesitaba una cama UCI y no hay camas UCI. No hay camas UCI. Y entonces en el hospital Rebagliati no había una cama UCI, me iban a trasladar, pero la presión de la ambulancia que me iba a trasladar no permitía que yo pudiera respirar desde mi cama hasta el otro hospital. Entonces se produjo el milagro, las oraciones, las misas que han hecho mis amigos, mis familiares, la cadena de fe. Soy creyente profundamente. Le pregunté a Jesús en el crucifijo que hay en la habitación del hospital. Le dije, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y a las 2 horas me rectifiqué con Jesucristo y le dije, perdón, Señor. La pregunta correcta es, ¿y por qué no a mí? Todos somos iguales ante la enfermedad, ante la muerte. Le dije, Señor, perdóname. Jesús, ayúdame. ¿Y por qué no a mí? Punto. Y desde entonces me metí en UCI 17 días intubado y con riesgo de quitarme en cualquier momento la respiración asistida. O sea, 17 días no respiré por mí, sino por una máquina. Y luego, de esta situación, estoy en rehabilitación. En mi casa es una clínica, acá recibo especialistas y terapias. Agradecido con Dios, eternamente, con mis amigos, con mi familia y con los médicos, las enfermeras, las técnicas que me han sacado de este callejón de la muerte. Creo que es el primer triunfo más importante de todo el camino transitado, mi querido maestro. Recuerdo tantas frases y recuerdo tantos momentos de haber sido testigo, de haber observado, de darle estabilidad, de darle gobernanza al país en momentos donde parecía, donde el quien gobernaba estaba bajo un dígito, de aceptación. Y cómo no reconocer que tenías éxito y contribuías a la estabilidad, pero creo que el mayor de los éxitos ha empezado ahora, con tu victoria, con la gracia de Dios y con tu esfuerzo y tu buena voluntad. Y hoy te toca un segundo camino, sin descuidar tu rehabilitación, que es el contribuir a la estabilidad, a la institucionalidad política a la que el Perú necesita, porque independientemente de que postules, a que tu postulación es al Parlamento Andino, eres el secretario general de un partido que en este momento está en la ola principal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias a Dios, también nosotros somos un partido creyente. Nosotros tenemos un partido de fe.
somos pro vida, pro familia, pro valores, abiertamente. Y el ingeniero Rafael López Aliaga, que es nuestro candidato presidencial y presidente del partido, ha mencionado que quiere poner a Cristo en el centro del partido, en el centro del gobierno. O sea, no, nosotros no tenemos vergüenza de llamarnos creyentes. Decimos públicamente que creemos en Cristo y en su voluntad. Creemos en Dios todopoderoso y eterno. Bajo estas circunstancias tenemos un plan de gobierno que hemos elaborado. Somos un partido que tiene 23 años de fundado. Somos el partido que fundó el doctor Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, y que gobernó Lima durante 3 periodos, con grandes éxitos. El año pasado, hace exactamente un año, tomamos la decisión de refundar el partido Solidaridad Nacional por Renovación Popular. Se agotó el liderazgo del presidente fundador, Luis Castañeda Locio, y se inició otro liderazgo bajo la conducción del ingeniero Rafael López Aliaga. Entonces me tocó cambiar estatutos, me tocó cambiar la denominación, me tocó cambiar el símbolo y me tocó generar el plan de gobierno. Y creemos en que Perú debe ser una potencia mundial. Creemos que el Perú tiene que ser una potencia mundial como fue con los incas. Los incas gobernaron desde Panamá hasta Chile. Como fue con Sudamérica, el virreinato del Perú. Toda Sudamérica era un país controlado por el Perú. Potencia mundial con los incas, potencia mundial con el virreinato. Luego llegó Simón Bolívar y nos descuartizó en 12 países. Entonces, la lectura de la historia es que tenemos que ser otra vez montaña. Tenemos que reintegrarnos con Bolivia, con Ecuador, con Chile, con Colombia y Perú. Esos somos los incas. Tenemos que volver hacia la comunidad andina de naciones, tenemos que volver a mirar hacia el Parlamento andino. Ajá. Una razón entonces, para entenderlo mejor, porque podríamos preguntar por qué no apostó Gustavo Pacheco al Congreso de la República, desde donde se tienen que estar las leyes o modificaciones o nuevas leyes, y apostó más bien por el Parlamento andino. Entonces la explicación es una mirada que para ser potencia hay que empezar a trabajar una articulación basada un poco en los antecedentes señalados. Sí, vivimos en un siglo de globalización. Los bloques comerciales, y tú lo conoces muy bien, por eso Compimep se ha convertido en Compimep Internacional. O sea, es una visión que se cae de madura. Estados Unidos se unió. Estados Unidos son varios países, Florida, Washington, New York, New Jersey, todos son países diferentes, pero son Estados Unidos, bajo un mismo parlamento federal, bajo unas mismas leyes de defensa y política exterior y control de la moneda. Pero el resto son autónomos, son países que funcionan por separado. La Unión Europea también son 27 países que están unidos. Entonces, Perú no puede estar separado. Perú tiene que unirse en un bloque de naciones. Y qué mejor que mirar nuestra historia y tener que volver a trabajar en el pasado inca. Estamos llevando un planteamiento de renovación popular para que pueda funcionar la integración de la comunidad andina, que son estos 4 países, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y en el Parlamento andino está Chile, no está en la comunidad andina, en todo el paquete, sino en el Parlamento únicamente, sumar la Alianza del Pacífico, más Chile, más México. Entonces, esta economía de escala va a permitir que la integración de 2 bloques, la comunidad andina y la Alianza del Pacífico, permitan mirar de igual a igual a Brasil y de igual a igual a Estados Unidos y permitir una mirada hacia el Asia-Pacífico, donde está China, Japón, Corea, Filipinas, Rusia, y poder generar mejores formas de cooperación internacional. Si hubiésemos sido un bloque más unido, hubiéramos comprado la vacuna juntos. Chile y Colombia tienen vacuna, nosotros no tenemos vacuna. Europa compra junta, Estados Unidos compra juntos. Nosotros estamos comprando por separado y nadie nos da bola. ¿Por qué no he ido al Congreso? El partido cree en la renovación. Yo ya fui parlamentario. Creemos que tiene que ser otra gente la que pueda conducir los destinos del Congreso. Y por eso voy al Parlamento andino, porque he vivido 15 años en Europa, llevo 18 años metido en China. Entonces mi mirada es internacional, es global, y creo que puedo serle útil al Perú en este cargo de diplomacia parlamentaria.
En esto de la diplomacia parlamentaria, que me parece muy bien definido y además lo vienes practicando, estando o no dentro de la estructura del Estado, porque eso es lo que he podido observar y además conozco tu relación permanente acompañado de IGOP, de la cual tengo el honor de ser exalumno, ¿no? De una formación de excelentes líderes de la política, de diferentes partidos. En realidad ahí no se habla de un partido, ahí tenemos los formadores de diferentes partidos. Así que una experiencia muy favorable. Pero volviendo al tema de la diplomacia, esta mirada a AP en realidad es relevante, que creo que no lo he escuchado, o en todo caso a los candidatos, o son muy pocos los que lo pueden haber dicho, porque no tengo en la mente haber escuchado, un bloque que representa más del 60% del PBI mundial y que aquí, en nuestro Perú, se está construyendo el segundo puerto más importante del corredor Asia-Pacífico a través de Costco Shipping en Chancay, ¿no? Con una inversión de más de 3 mil millones de dólares. De manera que la mirada entonces va de cómo convertir al Perú en un hub para esta parte de la región y de aquí rumbo a los países que son definitivamente una fuerza muy importante compradora y vendedora, porque obviamente China, Japón, Singapur, Estados Unidos son los principales compradores. Somos productores de materias primas. Todos los producimos oro, extraemos oro, plata, cobre, ahora litio en mi tierra, uranio. Necesitamos industrializar. La propuesta de Renovación Popular y de Rafael López Aliaga es industrializar el litio. O sea, nos acompañar desde el Estado como promotor, pero con gestión privada, la industrialización del litio, que es el oro blanco del siglo XXI. Ya los coches no irán, los carros no irán con petróleo ni con gasolina, irán con electricidad, con litio. Entonces, esta mirada tiene que llevarnos a unir nuestros países para no ser únicamente países extractivos, exportadores de commodities, de materia prima, sino de industrialización. Luego, en la mirada agraria, por ejemplo, si nos unimos con México, si nos unimos con Chile, con Colombia, con otros países de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina, podemos exportar todo el año al Asia-Pacífico. China nos pide volúmenes que no tenemos. El Perú no produce paltas todo el año. Entonces México puede producir en una temporada e ir bajando el sol. Y de acuerdo a eso producir en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile. Y exportar a China todo el año paltas, o espárragos, o quinoa, o cualquier producto que podamos tener en el que seamos altamente competitivos. La vacuna la hubiéramos comprado juntos. Todo se hace en economía de escala, en bloques. Por esta razón es que Chile nos mira con cierto interés, claro, porque ellos son 20 millones de habitantes, no tienen peso específico propio, no le da su demografía. China es importante porque son 1.400 millones de habitantes. O sea, es impresionante la demografía. Entonces, esta situación nos tiene que llevar a volver otra vez a ser montaña. Mirar a los incas, mirar al virreinato. Perfecto. Mari Carmen, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Buenas noches, sí, Mari Carmen. Sí, Rómulo, buenas noches. ¿Cómo está, Gustavo? Qué honor tenerlo en el programa. Igualmente, muchísimas gracias. Muy interesante lo que dice aquí. Lo más importante ahora es industrializar, ¿no? Tenemos todas las frutas en la selva, tenemos esto, las legumbres en la sierra, la papa que es tan barata, las lentejas que se sobreproduce, el arroz que también se sobreproduce. Hay que mejorar de repente un poquito la calidad del arroz, pero de todas maneras hay que apoyar, digamos, al agro para tanto mejorar la calidad como para industrializar nuestra sierra y selva. Mire, en Chile, bien, tienen menos terreno y en, digamos, en una hectárea de terreno producen como 5 o 8 veces más de lo que producimos nosotros en esa misma hectárea. Y eso son gracias a proyectos que de repente han salido de aquí de Perú. Yo sé porque un tiempo estuve en Chile y en un viaje encontré una persona que iba y vendía los proyectos a Chile porque no los podían aplicar en el Perú por falta de dinero. Entonces, ¿qué es lo que se propone para lograr este sueño de industrializar, digamos,
en la sierra y en la selva para sacar esto con valor agregado a nuestros productos, doctor Gustavo. María Jara, muchas gracias. Tenemos que perderle miedo a la integración. Tenemos que integrarnos. Y la tecnología tiene que ir y venir. Ciencia, innovación, tecnología. Tenemos que hablar de nanotecnología, de telecomunicaciones, de microcomunicaciones, de redes sociales, de gobierno digital. Todo eso está en nuestro plan de gobierno. Entonces tenemos que aliarnos. El gas con Bolivia. Tenemos que comprarle Bolivia gas y poder intercambiar electricidad por gas. Tenemos que ser capaces de unirnos para la explotación de litio. Tenemos que ser capaces para unirnos en este tema de agricultura. Los proyectos en el Perú no tienen que ser netamente o únicamente peruanos. Pueden ser colombo peruanos, pueden ser ecuaperuanos, pueden ser chile peruanos. Tenemos que integrarnos de manera andina. O sea, ya hemos generado el espacio común. Ya no tenemos frontera. Ustedes pueden pasar a cualquier país de la comunidad andina usando su DNI. Cierto. Y el pasaporte que tenemos dice comunidad andina. Entonces, no nos hemos percatado de eso. Esos son los logros de la comunidad andina y del Parlamento andino. Los aranceles han desaparecido. Podemos armar cualquier empresa en cualquier lugar. Y la Alianza del Pacífico, que es el otro bloque, donde está Chile, México, Perú y Colombia, no está Ecuador, no está Bolivia. Esta unión de los dos bloques nos puede permitir esa mirada que Rómulo reclama al Asia-Pacífico. Nosotros tenemos que ver de qué manera acompañamos a Indonesia, que va a ser la cuarta, quinta potencia mundial en 4 años. Tenemos que ver cómo nos aliamos nosotros con Tailandia, con Corea, con China, con Japón, con Canadá, con Estados Unidos, los 21 países, las 21 economías más dinámicas del Asia-Pacífico que son parte de APEC. En APEC nos puso el presidente Fujimori, el año 98-99. Allí nos introdujo con esa mirada al Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico nos introdujo el presidente Alan García. Y el presidente Alejandro Toledo nos puso en el mundo con los tratados de libre comercio. Entonces, tenemos que seguir construyendo este edificio hermoso llamado Perú. Hay errores en los gobiernos anteriores, muchos. Los hay. Delitos, un montón. Pero hay cosas positivas que se han hecho y sobre eso tenemos que seguir caminando. Qué importante lo que dice usted, esto, doctor Gustavo, con respecto a la tecnología. Hay que invertir mucho, sobre todo en un internet satelital, ya a nivel de Perú, ¿no? En un internet satelital, porque otro tipo de internet de repente va a ser muy difícil implementarlo en la sierra y la selva, dada la geografía, y dado que algunos lugares, algunos de nuestros habitantes tampoco no permite la colocación de antenas. Entonces, una buena solución es un internet satelital, el usar los paneles solares, tanto para el agro, como para el riego, tal vez en los campos agrícolas. Muy interesante lo que usted dice. Nuestro ingeniero candidato presidencial, Rafael López Aliaga, tiene previsto en nuestro plan de gobierno la compra de un satélite educativo por Internet, dedicado únicamente al tema educativo, para que pueda tener un satélite surtiendo efecto y sirviendo a todos los estudiantes de primaria, secundaria, institutos y universidades. Muy Muy bien. interesante. Muchas gracias, doctor Gustavo Pacheco. En realidad, yo sé que podríamos seguir conversando, pero sé que estás todavía con la agenda, digamos, en el tiempo que resta de esta noche, a seguir trabajando y además la recuperación de la salud, que me parece fundamental. Como te lo dije y lo remarco una vez más, la mayor victoria que has alcanzado de todas es la recuperación de tu salud y ahora toca un segundo momento, un segundo camino, que es esta victoria por nuestro país y en este sueño de articular a esta parte andina hacia el mundo. Creo que es posible, es viable, se va a dar hoy o mañana, se va a dar. Y creo que en ese contexto nosotros creemos, así que tu mensaje a los que nos están siguiendo por la plataforma de Pymes Perú RTV. Muchísimas gracias a todos los televidentes por su audiencia. Gracias Rómulo, Mari Carmen. Este domingo, 11 de abril, en la cédula de sufragio van a aparecer tres espacios. El primero, la primera R,
para presidente, Rafael López Aliaga. La segunda R para el Congreso de la República y su voto preferencial. La tercera R para el Parlamento Andino. Es una ley 28360 que me tocó como vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores impulsar. Soy autor de esta iniciativa legislativa para que sean los propios ciudadanos los que elijan sus parlamentarios andinos. Antes solo lo elegía el Congreso. Desde el 2006, gracias a esta iniciativa legislativa, lo hacen los propios peruanos. Así que en esa tercera R hay que cruzar la X de Renovación Popular y escribir el número uno. Soy Gustavo Pacheco Villar, no los voy a defraudar. Van a tener en mí un personaje vinculado a la actividad del comercio exterior, de la diplomacia parlamentaria y de la integración andina. Conocen mi trayectoria, voy a poner lo mejor de mí. Así que me quedo agradecido con Dios. Gracias, Rómulo, por hablar de mi primera victoria, que es la de la recuperación de mi vida y mi salud. Esta segunda victoria dependerá de Dios también y del pueblo peruano. ¡Viva Dios! ¡Vive el Perú! ¡Vive el Parlamento Andino!